con agrado hago entrega hoy a los bomberos de 3 cámaras térmicas, las cuales nos van a permitir en tiempo real detectar cualquier foco de fuego en nuestros cerros tuterales y van a enviar la información inmediata al centro de mando de los bomberos ubicado en Villa del Sur. Eso les permitirá de manera inmediata tener una reacción más adecuada y lograr apagar el fuego. Está comprobado desde el año 2017 cuando se implementó la primera fase de 5 cámaras de detección, porque estas son 3 más para un total de 8, de que eso ha sido así. Ya lo tenemos completamente demostrado a través de los registros estadísticos que el tiempo de respuesta oportuno hace que haya menor afectación de áreas afectadas por incendios forestales en nuestro municipio. Sí, claro. Ya se le llenó. Es un tanque hermoso, precioso. Venga, yo me voy por aquí. No, es director, tanque de Carolina 89. Y no van a tener que ir a la zona urbana a recoger el agua para apagar nuestros incendios. O sea que ya tenemos 2 estrategias efectivas de proteger nuestros cerros de los incendios. Las cámaras 24 horas que pasan información constantemente y ya van a tener los reservorios para que ellos puedan utilizar el vital líquido para proteger nuestros cerros. Mira, todos los esfuerzos que se hagan por proteger los cerros son bienvenidos. Creemos que con esto se disminuye ampliamente cualquier situación de riesgo que suceda. Sin embargo, debo recordarte que frente al clima y a estos soles tan fuertes, es difícil evitarlos en su totalidad, así como de manos inescrupulosas que a veces de manera intencionada nos afectan nuestros cerros. Pero de esta manera, con esta estrategia tan efectiva, ya los bomberos cuentan con unos elementos básicos y esenciales para proteger nuestros cerros y una reacción inmediata en el momento, en el instante, y eso va a evitar muchísimo que nuestros cerros sean consumidos por el fuego. Esto será lo